ayuntamiento para explicaros la campaña que vamos a realizar, una campaña de otoño, una campaña en la que la ciudadanía va a poder disfrutar de actividades diversas, tanto en promoción del comercio como en promoción de la cultura, promoción del turismo de nuestra ciudad, un impulso económico en sí a nuestra ciudad y una programación bastante sustancial para que tanto los linareses y las linareses disfruten de las actividades que vamos a proponer, como también por nuestros vecinos de ciudades cercanas, de poblaciones cercanas que quieran acercarse a Linares a disfrutar de estas actividades que vamos a proponer. Disfruta el otoño, vive Linares. Esa es la campaña con la que vamos a lanzar una programación para el otoño, para el mes de octubre y el mes de noviembre, inicio de diciembre hasta que comience la campaña de Navidad, en la que se va a juntar no solamente actividades de promoción del comercio mediante dinamización de las calles, de nuestra zona del centro comercial, no solamente actividades dirigida al impulso del comercio y de la hostelería y de la restauración de nuestra población, sino actividades en el ámbito del deporte. Hay actividades que se realizarán no solamente en instalaciones deportivas, sino también por las calles de nuestra ciudad, en diferentes sitios de nuestra ciudad. Habrá muchas actividades en materia de juventud, donde va a cobrar un protagonismo especial la noche de Halloween, en todo lo que es la fecha relacionadas con Halloween, y habrá una programación cultural bastante grande que va a ser el gran apoyo que va a tener el comercio en todas sus actividades. Tenemos un otoño realmente cargado, muy cargado para todos los públicos, y eso es algo que queremos destacar. No solamente vamos a dinamizar el comercio mediante lo típico de actividades para niños en la calle, sino que vamos a tener absolutamente para todos los públicos. Al que les guste, un público más joven, con conciertos de música rock, de grupos locales. Tendremos también conciertos de música clásica relacionados que buscarán el entorno de los museos, de zonas más culturales de nuestra ciudad. En general, va a ser una exposición de nuestra ciudad, una exposición de Linares, pues bastante completa. Comenzamos este fin de semana ya con La Noche en Blanco, un proyecto que se realiza en muchas ciudades de nuestra geografía nacional y que ya el año pasado comenzó en nuestra ciudad una primera propuesta, que este año lo que hemos hecho ha sido ampliar en cosas, en acciones que se van a hacer con La Noche en Blanco. El fin de semana siguiente, el 21-22 de octubre, tendremos el de Tiendas, una programación de comercio que busca como objetivo la promoción del comercio y que este año la vamos a ligar, y mucho, a la promoción de la cultura. El fin de semana siguiente, 28-29 de octubre, también tendremos otro fin de semana de tiendas, donde además habrá una pasarela urbana, una pasarela de moda. Ya el año pasado se hizo una propuesta en este sentido y este año hemos ido un poquito más allá. No solamente va a ser una pasarela infantil, sino que también pues habrá otros colectivos que participarán en esa pasarela. Un concurso de escaparates, teniendo en cuenta que coincide con el Festival de Cine Independiente, pues irá un poquito en ese sentido, que será también del 4 al 13 de noviembre, y comenzaremos el mes de noviembre con la 17 ruta de la tapa, que este año se prolonga del 25 de noviembre al 8 de diciembre, es decir, justo en el límite de la presentación de la campaña de Navidad. Todos estos fines de semana van acompañados de muchísima programación cultural, de muchísima programación deportiva y de muchísima programación tanto en turismo como en juventud. Os la iremos presentando semana a semana para que así los ciudadanos tengan más clara y con más detalle lo que va a ocurrir cada fin de semana. Hoy solamente os presento esta programación generalizada general que vamos a tener sobre el otoño de Linares
y luego ya semana a semana se irá presentando. Por ese motivo, hoy también os convocamos pues para presentar la primera actuación que tiene la noche en, que tiene la campaña de otoño, que es La Noche en Blanco. Como os decía, en la presentación de la campaña de otoño, la propuesta de La Noche en Blanco, que es una iniciativa que se hace en muchas ciudades de nuestra geografía nacional, viene como un programa de impulso comercial, de la hostelería, de la restauración, darle visibilidad a nuestra ciudad en la provincia y que este año, además de venir unida a esa promoción del comercio, que los establecimientos que quieran podrán sacar su ropero a la calle, tendremos actuaciones para todos los públicos en la calle. Habrá dinamización con pintacaras, con actividades para niños en diferentes zonas de nuestro centro comercial. Y, aparte de eso, incluimos actuaciones musicales en la calle, en todo el distrito comercial, donde estarán hasta las 8:30 de la tarde aproximadamente pues grupos locales, de tal forma que se fomenta también la música de nuestros grupos locales y estarán hasta las 8:30 de la tarde. Nuestros museos estarán abiertos todo el día y tendrán un horario de cierre de las 12 de la noche. Hay visitas guiadas con diferentes rutas y que podrán pues visitar todos los museos, todas las instalaciones que tenemos en materia de museo y de turismo en la ciudad de Linares. Y como novedad también tenemos este año que esa visita a los museos van acompañadas de actuaciones musicales acorde al tipo de museo al que se visita. Es decir, vamos a llevar la música dentro de los museos. Creo que va a hacer que sea mucho más apetecible ir a visitar los museos de Linares, que de por sí ya aportan mucho, pero va a tener ese grano más de riqueza, si me permitís la expresión, donde vamos a poder disfrutar también de actuaciones musicales mientras estamos visitando nuestros museos. Algo también que creo que va a ser un impulso a la actividad turística. Por deciros un poco, pues tendremos en estas actuaciones que os decía de la calle, de la tarde, pues tendremos grupos locales como de Órdago, Pedro Cortés, que se propone que esté en la calle Nueva, calle Sagasta, La Macanca en la plaza Lugarillo, Rockwell en la plaza de Bermejal, y bueno, esos son más o menos los grupos que van a actuar en la calle. Y luego, pues lo que, como os decía, pues dentro de los museos habrá actuaciones acordes al tipo, a la temática del museo en el que se encuentre. En definitiva, pues este fin de semana comienza con la idea que queremos, que es que la programación de este otoño en Linares sea atractiva para todos los públicos y una programación que al final repercuta en la economía de nuestra ciudad y en la promoción tanto turística como cultural de la ciudad y de los linarenses, y por eso se ha tenido en cuenta el contar con artistas de nuestra ciudad.